Kuala Lumpur, Malasia. Las autoridades de Malasia investigan el matrimonio entre un hombre malasio de 41 años y una niña tailandesa de 11 que ha generado indignación de la opinión pública y exhortos para que se prohíba el matrimonio con menores. Che Abdul Karim se casó en secreto con la niña en Tailandia, a quien tomó como su tercera esposa. La unión se hizo pública después que otra de sus esposas lo denunció con la policía. El adulto dijo a la agencia Noticias Bernama que su matrimonio fue legal y que este había sido aprobado por los padres de la menor, quienes son recolectores de caucho en Malasia. Che Abdul Karim mencionó al medio que formalizará el matrimonio en Malasia cuando su esposa cumpla 16 años. Por lo tanto, la menor vivirá con sus padres hasta que cumpla 16 años. La niña indicó a los medios que no comprendía cuál era el alboroto por su matrimonio ya que está enamorada de Che Abdul Karim. Los musulmanes menores de 16 años, la edad mínima para casarse, pueden hacerlo con el consentimiento del tribunal sharia y de sus padres. Los hombres musulmanes pueden casarse con 4 mujeres. La viceprimera ministra Wan Asisawan Ismail ha dicho que el matrimonio fue ilegal y que no fue aprobado por la corte sharia. En esta nota, enlace matrimonial Malasia.